Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Yo estoy muy contenta y muy honrada, por supuesto, de acompañarles una vez más. Llegando ya al final de esta semana, hoy es viernes y aquí estamos para decir la cosa como es. Un programa que estamos compartiendo, por supuesto, a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. También pueden sintonizarnos en redes sociales. Espero que la señal esté en vivo y en YouTube. He recibido cantidad de mensajes ayer y antes de ayer tuvimos problema con la plataforma. Le pedimos disculpas, vamos a verificar. Y de hecho fue desde la matriz, los técnicos que manejan las redes sociales incluso se comunicaron. Yo espero y verificaré que sí estemos, porque alguna gente todavía en la noche me escribía para reportarlo. Obviamente, después que termine el programa, también hacemos el ejercicio de subir todo el contenido y tenerlo disponible. A los que me escriben a través de correo, periodista edithfebles@gmail.com, les agradezco sus mensajes y, por supuesto, aquí estamos para compartir la jornada de hoy. Yo en el día de ayer, cuando comenzaba este programa, hacía referencia a una situación que se presentó con un ginecólogo. Está acusado este ginecólogo de haber violado a una joven de 18 años cuando iba a su consulta. Yo hablé de este tema sobre todo porque no puedo ser indiferente ante una situación que sé que ocurre en nuestro país. Personalmente recibí dos denuncias de casos parecidos hace ya mucho tiempo. Yo estaba trabajando en prensa escrita, estaba en el periódico El Caribe cuando fueron a hablarme sobre dos violaciones. Lo que pasa que ambas mujeres no estaban dispuestas a formular la denuncia y siempre es muy difícil este tipo de temas. Supónganse ustedes que esos ginecólogos iban a terminar demandándome a mí, como yo podía demostrar que efectivamente ellos habían vulnerado, y tampoco tenía mucho caso denunciarlos si no podía decir sus nombres ni demás. O sea, lo más que podía hacer era decirle a las mujeres que se animen a denunciar y decir que estas cosas pueden pasar, invitar a las clínicas privadas a que tengan protocolo de actuación, deben entrar con una persona. Yo tengo compañeros, amigos, porque bueno, trabajé también en un programa médico, y por ejemplo, conversando siempre con el doctor Mario Lama, él decía, yo siempre acostumbro que una norma que puse fue que a la sala entraba, al cubículo de examen, entra siempre una enfermera, y eso evita muchísimas cosas, es un protocolo, pero además todo, la persona está cubierta, no te hacen sentir incómoda. Entonces, este ginecólogo, que es el doctor Robinson Castillo Ramos, está bajo medidas de coerción consistente en, ahí está él, en prisión domiciliaria. Yo debo decir que recibí una llamada ayer mismo de su abogado. Cuando terminé de hablar aquí, el abogado de él me llamó. Y me llamó para decirme, obviamente, cualquier persona que está siendo imputada de un delito tiene derecho a que se le haga un juicio justo, a que se le escuche, a que se escuchen sus argumentos. El abogado me mandó un documento, pero ese documento en particular resulta insuficiente para hacer una idea de lo que ha acontecido ahí. Yo prefiero esperar tener las medidas de coerción, el documento de las medidas de coerción, porque ahí vas a tener lo que dice él, lo que dice la joven, obviamente, y todo lo demás. Él me enviaba solo un estudio de carácter forense que yo esperaría compartirlo con ustedes una vez tenga mejor acreditada la situación en torno a esto. Lo que sí sabemos es que el juez concluyó de manera como lo hizo, dictando medida de coerción que consiste en prisión domiciliaria. Esto es un asunto grave, es un asunto que ha ocurrido en otros espacios y que, como les decía, también tengo conocimiento de al menos su caso en la provincia de Santiago, pero también estoy esperando la debida documentación. No adelanto más por eso porque creo que es bueno documentarlo, pero sí quiero acusar la recibo de la llamada de este abogado, que es el doctor Terrero, porque bueno, a él le he entrevistado muchas veces y como yo cubrí justicia, el área judicial, él es una persona que ha trabajado y ha litigado con clientes de diferentes casos, incluyendo casos que han tenido relevancia pública. De modo que seguiremos, quiero decir que recibí eso y las razones por las que hoy no estoy compartiendo, que quizás él lo espere, la documentación que me ha enviado, porque estoy esperando completar al menos, tener una idea de cómo sustentó el juez de atención permanente del Distrito Nacional este asunto. Hay dos clínicas en las que este hombre prestaba servicio también, estoy tratando de verificar, y es bueno hablar con las clínicas, particularmente las clínicas privadas, los centros hospitalarios, de cuáles son las medidas que toman para que este tipo de riesgo no exista. Nosotros sabemos que, por ejemplo, un médico que era un médico deportivo
en Estados Unidos, especializado y que acompañó al equipo de gimnastas estadounidenses, terminó abusando sexualmente de más de 30 jóvenes. Se convirtió en todo un violador en serie. Eso ocurrió en Estados Unidos y las chicas le decían a los padres, eran muchachas adolescentes que cuando entraban a su examen, aunque entraban por otros motivos, él terminaba diciéndole que su problema era de carácter íntimo, que tenía una vinculación sexual y demás, y ahí venía todos los tipos de abusos que se cometieron y que constituyeron una vergüenza para un país como el de Estados Unidos, que había ganado con muchas de ellas medallas de oro en competencias mundiales. Entonces salieron todas a denunciar lo que había pasado durante décadas. Es decir, que estamos desafiados a que este tipo de situaciones se debatan públicamente. Yo digo que en este caso hay que esperar, por supuesto, todo lo que implica el debate de ese tipo de situaciones, pero es una realidad que no se puede tolerar de ninguna forma. Quiero decir, antes de comenzar con el contenido del programa, que para el próximo sábado hay dos actividades donde dos amigos van a estar trabajando. Marino Zapete, que como ustedes saben ha estado de vacaciones por estos días, y yo estoy incluso haciendo el programa El Jarabe, con lo cual me tienen en este canal por partida doble. Marino Zapete va a estar en Madrid este fin de semana, es el sábado a las 5 de la tarde. Si ustedes quieren más información, en las mismas redes de él, ahí tienen la información. Y también tenemos a Ricardo Nieves, que va a estar en Nueva York también. Ricardo Nieves va a tener a las 6:30 de la tarde, estará como expositor. En ambos casos son actividades organizadas por Marcha Verde Nueva York, Marcha Verde Madrid, para esta actividad del sábado 20 de octubre. Así que más información, lugar, localización, los que quieran ir y los que se animen pueden estar obteniendo información. La Marcha Verde tiene una cuenta oficial, pero además cada una de las Marchas Verdes, por ejemplo la de Nueva York o la de Madrid, tiene una página donde ponen todos los detalles de sus actividades. Acompáñenles ambos, vamos a ir a la pausa. Antes de ir a la pausa les comento el contenido. Hoy vamos a hablar de dos temas. Por un lado vienen a invitarnos para que vayamos a una feria ecoturística. Son poco más de 10 días de una interesante actividad. Aquí tenemos en nuestros estudios al embajador en Trinidad y Tobago, representante permanente de República Dominicana ante los países del Caribe, el señor José Cerulle Ramia, y también a la presidenta de la Fundación Ciencia y Arte. Con ellos conversaremos brevemente sobre esta actividad, porque es una invitación para ustedes. Pero bueno, a raíz del caso de Leonardo Matos Berrido, ustedes recuerdan que le quisieron dedicar el torneo al señor Matos Berrido, que es un hombre que ha vivido toda la vida en una profunda impunidad. Asesinó a su entonces ex esposa, estaba en proceso de divorcio, que tenía, justo se llamaba, tenía mi nombre, Edith. Edith. Ella era una ciudadana peruana, fue asesinada por él. Sin embargo, el caso fue desestimado. Yo incluso pedí la documentación y la obtuve de cómo terminó finalmente la Suprema Corte de Justicia volviendo nada a este caso. Hay que decir que en ese momento la Procuraduría de entonces incluso apeló y buscaba la prisión para este hombre. Él tiene una historia que va más allá de eso, una historia que comienza en la dictadura trujillista. Él dirigía un cuerpo que era un cuerpo represivo, y era un cuerpo represivo en un espacio donde siempre uno procura y quiere que se respire libertad, que es en el espacio universitario. ¿Ustedes quieren una cosa más grave que esa? Recibí un escrito que había hecho un historiador, un escritor dominicano, pero además un hombre que estuvo comprometido con la lucha antitrujillista, Rafael Chatwood Mejía. Y él, le pedí conversar, y a raíz de eso, él que ha escrito ya 14 libros, ha estado dispuesto a venir a este programa. La historia de impunidad de Matos Berrido es la historia de impunidad de mucha gente, porque aquí se cerraron capítulos para mucha gente, se hizo ese famoso borrón y cuenta nueva, que tanto le ha costado a este país y tanto ha costado a algunos países de América Latina. De modo que les invito para esa conversación con un hombre que además de manejar y haber sido testigo de parte importante de nuestra historia, también pues sabe de música típica y eso, y yo quería aprovechar para hablarle de una canción particular que se llama La Vaca Nacional, algo así, La Vaca Nacional, porque creo que viene a propósito de la actualidad. Vamos a ir a la pausa y estamos regresando de una vez.